Sí, la tercera vez que yo pincho al sonar, pienso que la primera vez era 6 años antes por mi primer álbum que era Blossom. Pienso que yo acabo también el viernes, la última sesión. Y 2 o 3 años antes, la última sesión del sábado y ayer también, pienso que soy el residente de las últimas sesiones del sonar. Para mí es la historia del sonar es fantástica, de las primeras sesiones a ahora en el puerto. Ahora es un muy grande festival con muchas partidas al lado durante la semana por todos los labels, los serios, y por eso pienso que es difícil para sonar de noche, porque hay tanta cosas ahora que no es el mismo que al principio, que era únicamente las grandes noches de sonar. Sí, me da muchas cosas más que... Porque lo que me gustaba en este proyecto es que tú tienes una dirección. Por eso es muy importante, porque cuando yo he hecho un álbum, cada vez voy a hacer un tema como este, y un otro como este. Me gusta de tener una dirección, me da más libertad de tener una dirección al final. Pero la cosita era que cuando tú recibes la película sin música, porque la película no era totalmente hecha sin las palabras y tú debes hacer toda la música. ¡Wow! ¿Qué pasa? Pero al final me encanta. En mi serio, a mí lo que me gusta es descubrir artistas, nuevos artistas. Por eso hay ¿cómo se dice? Más de ellos printamos los primeros recuerdos de estos artistas, como Clara Motto, como Cubanks, como Francesco Tristano para electrónica, como Donzo. A mí me gusta de construir una historia con estos artistas, de no de tomar este muy conocido o este muy conocido, porque yo podría hacer eso, porque conozco a todos los artistas y podría hacer eso, pero a mí lo que me gusta es construir una historia con los artistas en serio. Es por eso que in fine la decisión que tenemos es de ir poco a poco, lentamente, con nuestros artistas y de construir sus músicas, y después vamos a comunicar más y hacer más cosas, pero lo que queremos es la maturidad primero. Sí, me voy muchas veces, era muchas veces en Brasil, he ido mucho en Brasil, sí, muchas veces en São Paulo, a The Edge muchas veces, o Skull Beats Festival, o Porto Alegre, muchas veces en Brasil. México nunca ves, ¿no? Colombia también, pero México nunca ves. México, yo quiero ir. Hola México, soy Agoria en Electronic Meeting Point.